Amigo Todo Golf, ¿cómo están ustedes? Aquí estamos nuevamente comenzando nuestro programa. Un fin de semana memorable, ¿no? Para aquellos que nos gusta el golf o que vivimos la pasión del golf, soñar con casi 6 días de golf. La Semana Santa, como habitualmente, se vive a través del golf, más la continuidad de este feriado en el medio de Malvinas, le ha dado a los clubes una gran oportunidad de armar torneos prácticamente todos los días. Y no cuando hablamos de Semana Santa, hablamos de Sierra, donde habitualmente hay torneos, sino que todos los clubes en Bahía Blanca han aprovechado la cantidad de feriados. Por lo tanto, nosotros vamos a tener cobertura de lo que ha pasado hasta el propio día domingo, ¿no? Dado que este programa estará saliendo en Bahía Blanca cuando se esté jugando el lunes y el martes aprovechando los feriados. Tenemos toda la cobertura de lo que pasó en Paligüe con este torneo de la gente de Shell, de Bahía Comercial, y estuvimos también en Pago y en Puerto Belgrano, que se preparan para grandes torneos a partir de la semana que viene. Vamos a empezar el programa de hoy con una nota a Cacho Cáceres, el flamante director de la Escuela de Menores de Paligüe, que han ratificado en el cargo, tal cual lo había anticipado Todo Golf en www.todogolftv.com.ar, la web que anticipa los temas golfísticos. Lo habíamos puesto allí, finalmente se concretó, y esta es la nota dándole la bienvenida a través de Todo Golf al director, al flamante director de la Escuela de Menores de Paligüe. Bueno, Cacho, arranca la escuela este año un poquito más tarde de lo normal, ¿no? Sí, con algunas ida y vuelta inconvenientes, pero por fin estamos en marcha. Oficialmente arrancaste el sábado pasado. Contanos cómo es el equipo, cuáles son los objetivos. Bueno, el equipo somos menos. Está Daniela, que es la profesora de gimnasia, y Cristian, que estaba el año pasado conmigo. La idea es trabajar en esos mismos horarios que teníamos. Y bueno, lo que tenemos prioridad en este momento es el viaje a Neuquén. Ah, claro, porque eso falta poquito para eso. ¿Cuándo es? Sí, o sea, faltan 2 semanas, pero tenemos Semana Santa por medio, que no vamos a tener actividad en el club. Entonces, conseguir colectivo, los chicos que estaban medio abandonados en el club. Bueno, este sábado empezamos bien. Empezamos casi con 20 chicos, afluencia de los padres, muchos chicos chiquititos. Yo pienso que vamos a tener una escuela medianamente de chicos, pero con chicos chiquitos. ¿Y si no va a ser la misma Paligüe de siempre? No, yo creo que apuntamos a una escuela nueva. Por lo menos este año vamos a tener una escuela nueva. Los chicos con handicap, muchos se han ido. Vos sabés que Manuela no está más en la escuela, sus chicos tomarán clase con Manuela. Algunos chicos con handicap ya están... ¿Están compitiendo solos? Están compitiendo solos. Bueno, nosotros estamos abiertos. Para ahí vamos a tener un chico Pinto, que yo le doy clase en Cierra la Ventana, que va a venir a la escuela. Tommy seguirá a la escuela con handicap. Pero la idea nuestra es apuntar a los chicos chicos. ¿Y la idea de ir a Neuquén con qué grupo de gente? Calculo, ya más o menos tenemos 17 anotados, calculo con 20 chicos. Cierra la Ventana bajo nosotros, porque el hecho de... Estamos invitando, aprovecho esto para invitar a los padres también si quieren viajar. Tenemos un colectivo de 40 chicos. Hablé con Joel a nivel federativo, ya está todo organizado, porque ya los de Olavarría, Tres Arroyos, Pago, chicos, quieren venir con nosotros. ¿Sierra tiene muchos para llevar? 10 chicos, con algún padre. O sea, Cierra la Ventana tiene una buena escuela, Pago Chico tiene una buena escuela y... ¿Pago Chico también iría con ustedes? Mira, cuando se hizo el torneo acá, nosotros tuvimos una... Yo siempre una pelea, porque con Joel siempre terminamos peleando amigablemente, peleando, porque el problema hoy... Me preguntó por vos en Cierra la Ventana. Bueno, porque yo justamente, como estaba el lío de la escuela... Que me... Más afuera que adentro en Sierra, ¿no? Exacto. Entonces ahora volví a... Me dijiste exacto como una cosa normal. Normal, sí. Todos me dijeron en Sierra, Cacho no está más, ¿no? Y está complicado. Está complicado, sí. Estamos en la escuela, todo por la escuela. Igual 2-3 campeonatos metieron, ¿eh? Los Donadío, uno del chico Ferrandi, que venía ganando el campeonato junior en Córdoba. Sí, sí. Toda la escuela funciona porque los chicos funcionan, pero lo importante es que Paligüe tiene una escuela, tiene que tener una escuela en marcha. O sea, Paligüe apunta al Nor Patagónico y tiene que apuntar a la escuela. O sea, Paligüe, mujeres, club o categoría de hombres y la escuela. Y Paligüe no se puede dar lujo de esta desprolijidad, sinceramente. Exacto. O sea, Paligüe tiene... Para bien, para mal, pero la escuela hace un mes que tiene que haber estado andando. Bueno, ahí está mi apoyo, a la escuela. Mi apoyo como profesor, cumplo 40 años de profesor, es a la escuela. O sea, yo estoy con la escuela porque la escuela no se puede quedar sin chicos. O sea, nosotros tenemos que tener escuela. Un club sin chicos no tiene futuro. Es lo que dicen los directivos. O sea, vos ves toda la entrega de premios directivos de hace 40 años, y la Asociación Argentina de Golf, los del presidente de los clubes, dice un club, y después cuando hay que trabajar con la escuela, es como que los directivos se olvidan de la escuela. Entonces, Paligüe tiene la suerte de tener, yo diría, una de las mejores escuelas del país. Y donde año a año salen chicos. Este año se jugó, a lo que yo apunto, es al Junior, que se juega en Córdoba, uno de los torneos más lindos que se hace en el país. Que se va a jugar acá cerca. Exacto. Y el año pasado ganó el chico de Ferrari. El chiquito. Paligüe tiene un campeón argentino en Junior. Entonces nosotros apuntamos a eso, como el club apunta en su categoría de hombres y en la categoría de mujeres. Nosotros apuntamos a la escuela, tenés campeones nacionales. ¿Tenés alguna meta personal, Cacho? Porque vos siempre le pones algo personal a cada año.
Sí, siempre sería. A mí me gustaría volcarme un poco a Tommy, que es lo que tenemos, que ha nacido de la escuela. O sea, todo ha nacido de la escuela. Porque cuando Manuel agarró esto, yo pienso que Manuela se tenía que haber dado cuenta que te tiene que devolver mucho a la escuela. Porque Manuela es producto de la escuela. O sea, todos fueron productos. Joaquín fue producto de la escuela. Joaquín Bonjour salió de la escuela. Todos los jugadores de Paligüe salieron de la escuela. Que por ahí se olvidan mucho que salieron de la escuela de Paligüe. Y creo que es una ida y vuelta. Los chicos le tienen que devolver a la escuela lo que la escuela les dio. Entonces, hoy tenemos que apuntar a Tommy y a mí me gustaría sacar una nena a la escuela. Son chiquitas las que tenemos. No doy nombre, pero tenemos a unas chiquitas que se les puede llegar a trabajar para sacar el futuro. Paligüe necesita mujeres de la escuela. Ediliciamente, con la sobra del año pasado, ¿estás completo o hay que agregar algo? No, necesitamos una computadora. Queremos hacer algo moderno. Ya este mes, con la ayuda de Gustavo, vamos a poner la computadora afuera, en la gatera. ¿Para qué? Que los chicos y los grandes los estemos filmando y se estén viendo. O sea, como se hace en Buenos Aires. Ya digamos que en 15 o 20 días lo vamos a tener en la gatera. Vamos a poner. Mira qué bueno. Nosotros tenemos un plasma que le quiero agradecer a Alberto Rosónico, que lo donó a la escuela, y nos falta la computadora. Para que podamos llevar todo ese trabajo afuera en la gatera. El club tiene una gatera hermosa y la escuela tiene, pero nos falta la parte, digamos, de tecnología, que lo tenemos. O sea, estamos los profesores, pero la tecnología hoy es importante. Cacho, para terminar, recordemos entonces los horarios oficiales de la escuela para este año. Miércoles y viernes de 15 a 17, el sábado de 10 a 16. La idea del sábado es que los padres que juegan al golf dejen los chicos en la escuela, tipo guardería de escuela. Y bueno, como te quiero decir, apuntamos un poco y aprovecho tu programa para Neuquén. Neuquén está abierta a los padres o los abuelos que quieran viajar con nosotros. Recordame la fecha de eso. Salimos el viernes 5, 8 de la mañana de Paligüe. El otro, no queda tanto. Exacto. Y también invitamos a Pago Chico, porque le hemos llamado a Darío, a Puerto Verano, todos los que quieran viajar con Paligüe. O sea, ya está la tarifa y todo el colectivo, viajamos en un colectivo muy, muy cómodo. Los que quieren viajar con Paligüe, Paligüe está abierto para llevarlos. Las canchas en Neuquén son especiales para los chicos, les va a encantar. La gente en Neuquén especial, la gente. Mi amigo Daniel Calgaro, la comisión directiva, nos alojan de primera. Nosotros tenemos que ir a Neuquén porque Neuquén viene a Paligüe como viene a Pago Chico. O sea, Neuquén es un club grande como Paligüe, nosotros tenemos que ir a Neuquén. Bueno, Cacho, estaremos en contacto. Feliz año. Bueno, gracias. Esperemos que hagamos el torneo de Big Six. Vamos a un torneo. El de Big Six. Yo tengo el de McDonald's, listo. No, perdón, el de McDonald's. No. El de Big Six, por ahí lo que hacer vos. Yo el de McDonald's te lo puedo conseguir. No, vamos al de McDonald's. Mejor que qué lío hiciste el año pasado con eso. No, yo no hice el problema. Viste que los sponsors a veces hacen problemas. Yo te quiero agradecer por el McDonald's y ojalá hagamos el de McDonald's nuevo, que fue un torneo de la gran ciudad. Hacerle Big Six, no hay problema. No hay problema. Vamos a hacer el de McDonald's. Le damos la felicitación a Cacho Cáceres y por supuesto que Todo Golf estará cerca, como siempre, de la Escuela de Menores de Paligüe. Y tenemos inclusive algo para contarles, pero seguramente en el próximo programa, que tiene que ver con la escuela. Ahora quiero contarles que si tenés ganas de comprarte un buen terreno en el country de Pago Chico, Baieli Propiedades es la mejor opción. No solamente porque es el que más sabe de Pago Chico, sino que es el que te va a dar, con las imágenes que estamos viendo de lo que es, la posibilidad de pagarlo en cuotas con una financiación realmente excelente. Baieli Propiedades, la mejor manera de...